Hola, hola, sí. Buenos días, Momo. Volviste a la titularidad. Preguntarte lo primero, ¿cómo te sentiste después de tantos partidos, ¿no? Sin ser titular? Buenos días. Sí, he vuelto a la titularidad. Yo me siento bien. Yo entrenando cada día para estar preparado para cuando el equipo me necesita poder ayudar. El equipo está en descenso. ¿Cuál es el nivel de preocupación que tiene la plantilla a falta de esas 9 jornadas y veros ahí en puestos que te mandan al infierno? Sí, estamos en una situación complicada y todos estamos conscientes de la situación y estamos trabajando cada día para intentar salir de esta. Y ahora mismo nos quedan 9 finales y vamos a ir partido por partido y intentar sacar el máximo de puntos posible para salir del descenso para poder mantener la categoría. ¿Qué tal, Momo, con el nuevo entrenador, con Alberto González? Poco más de una semana aquí en Albacete. ¿Qué tal tú con él a nivel personal y cómo lo ves? ¿Lo ves capacitado para sacar esto? Sí, claro, yo lo veo, es un buen entrenador y están planteando sus ideas y nosotros cada día vamos cogiendo lo que quiere él y yo creo que si hacemos lo que quiere él estaremos más cerca de salvar la situación. Le preguntaba ayer a tu compañero, a Fidel Chávez, por los colegiados. La verdad que no lo dejaba muy claro, pero por sus palabras noté que hay cierto enfado dentro de la plantilla por lo que está sucediendo. Un poco, ¿cuál es tu opinión sobre este aspecto, Momo? Mi opinión, yo creo que no hay nada de enfado. Somos un equipo y la situación no le gusta a nadie y yo creo que estamos, ahora mismo hay que estar más unidos que nunca y el vestuario está demostrando y yo creo que siendo unidos vamos a lograr el objetivo, que es mantener la categoría. Sí. Sí, pero las decisiones de los colegiados, las decisiones que son dudosas, parece que siempre, Momo, acaban cayendo en contra del Albacete Balompié. ¿Por qué? Yo siempre ha sido así desde el inicio de la temporada, los colegiados siempre, cuando nosotros hacemos gol hay que parar, hay que mirar, pero cuando nosotros encajamos no es igual, pero es lo que hay, no se puede, nosotros no podemos controlar, es incontrolable nosotros, ¿qué vamos a hacer? A seguir y... ¿Pero a qué crees que es debido? ¿Crees que el Albacete estorba en el fútbol profesional? ¿O cuál cree Momo Yetey que es la causa de este? Al final los están acribillando. Yo no sé qué decir porque ha pasado ya más de una vez y yo no entiendo por qué siempre nos pasa a nosotros. A otros clubes no le pasa igual, pero a nosotros siempre nos pasa. Yo no sé por qué, pero son muy, muy duros con nosotros los árbitros. Momo, preguntarte por el próximo rival, cómo se le mete mano al Real Club Deportivo Español, un equipo que lucha por meterse en ascenso directo, pero tenéis que ir allí al RCD Stadium a pegar un puñetazo en la mesa y a sacar los 3 puntos. ¿Cómo se puede conseguir esto? ¿Cuál es el mensaje que os está inculcando durante la semana Alberto González? Sí, es un equipo, muy buen equipo que está hecho para ascender. Y yo creo que
si nosotros hacemos lo que nos dice el entrenador, cómo jugar y estar junto, defender junto, sufrir junto, yo creo que sacaremos un buen resultado. Cerca de 200 personas se van a dar cita de Albacete en tierras catalanas para vivir ese partido. ¿Cuál es el mensaje que les manda Momo Yetei de cara bueno, a ese desplazamiento que, como siempre, la afición del Albacete nunca falla? Sí, la afición de Albacete nunca falla. Yo lo que puedo decir a la afición es que no deje de apoyarnos, que ahora mismo tenemos que estar más unidos que nunca, que tenemos que estar unidos y todos juntos lo sacaremos. Buenos días, Momo. ¿Estáis trabajando también con el entrenador la confianza del equipo? Porque es verdad que un cambio bueno, pues puede ser un revulsivo para que la dinámica del juego sea diferente, pero no sé si también puede dejar una cierta incertidumbre, ¿no? en lo que es a nivel psicológico al equipo. ¿Estáis trabajando ese aspecto? Sí, estamos trabajando. El entrenador ha venido y nos han dicho que ahora mismo tenemos que volver a empezar de cero, que nos queda 10 partidos y tenemos que cogerlo como una liga de 10 partidos y volver a empezar y a intentar hacer una liga mejor e intentar sacar la situación. Y ahora mismo yo creo que psicológicamente tenemos que estar que volver a pensar y sacar la situación lo que tenemos que hacer. ¿Tú eres de los que está pendiente de los rivales o no? Ahora mismo dependemos de nosotros, sí. Es verdad que tenemos que ver también los resultados de los rivales, pero yo creo que dependemos de nosotros. Si nosotros lo hacemos bien, no, lo sacaremos, sí. Vamos, imagino que esta semana seguirás en el 11. Ya demostraste que puede frenar a Braithwaite en el partido de ida. Es un delantero bastante complicado de defender. Sí, es un buen delantero y yo haré todo lo imposible si me toca jugar, frenarlo, hacer lo que me pide el juego, lo que me pide el entrenador para que el equipo pueda sacar un buen resultado ahí. Han sido poquitos días con Alberto en el banquillo, pero sí que dio la sensación de que el equipo contra el Huesca estaba más arropado, sobre todo con las líneas más juntas, y eso también ayudó a que prácticamente nos crearan ocasiones. Para la defensa es más cómodo jugar así, con las líneas más juntas. Sí, es más cómodo que jugar así, proteger la portería y estar juntos. Eso complica la situación también un poco al equipo rival, encontrar espacio, encontrar espacio para amenazarnos. Y yo me he sentido muy, muy cómodo y espero seguir en esa línea y que el equipo pueda seguir defendiendo así y poder sacar la situación, sí. Imagino que también tenéis ganas de dejar la portería a cero, que es algo que está costando mucho. Sí, es una liga muy complicada. Contra cualquier equipo se puede encajar, pero yo he vuelto el otro día y quería dejar la portería a cero, pero no se pudo. El partido de domingo vamos a hacerlo. Lo que nos pide el entrenador, hacer lo imposible, hacer todo bien para lograr la portería a cero. Y en lo personal, ¿tuviste un par de remates con ganas de hacer un gol, que por ejemplo, de la victoria? Sí, hace mucho no estaba jugando y tenía ganas de hacerlo bien y acabar el partido haciendo gol, porque tenía muchas ganas de jugar. Bueno, buenos días. Yo te voy a preguntar por algo un poco extradeportivo, pero sí que es verdad que es deportivo porque está ahora mismo en la palestra de la actualidad, desgraciadamente. Son esos incidentes racistas, esos gritos que bueno, acabaron con una falta disciplinaria, ¿no?, al Getafe, con el bueno, pues con esa falta del comité de disciplina de la federación. ¿Qué piensas tú? Yo creo que eso tiene que parar, porque los blancos, los negros, los amarillos, todos somos iguales y el fútbol es un deporte y
deporte que necesita estar concentrado, estar tranquilo. Si la gente se mete así contigo, se te saca del partido. Yo creo que eso tiene que parar, que el fútbol es un deporte para todo y no hay colores, somos todos iguales, hay que ser iguales, porque tenemos familia y puede pasar a cualquier persona. Hola, Momo, yo te quería preguntar por ese periodo que hablas en el que no has estado jugando, que tiene que ser duro, ¿no? Pasar de ser titular con el equipo a no tener minutos. ¿Cómo has pasado tú ese periodo? Sí, ha sido duro. La verdad es que es algo incontrolable. Tú entrenas para que el fin de semana el entrenador te pones. Si tú entrenas y no te pones, es incontrolable, tú no puedes hacer nada. Yo sigo entrenando, preparado para el día que me toca. Y yo no estaba jugando, pero estaba entrenando bien y preparado y esperando la oportunidad. Y ha llegado el nuevo entrenador y me ha puesto, yo creo que es una buena oportunidad para demostrar que puedo contar conmigo y que estoy dispuesto a dar todo y ayudar al equipo. Y bueno, ahora estás teniendo minutos. ¿Crees que puedes tener continuidad una vez que vuelva a Kalki? Es lo que acabo de decir, es algo incontrolable, yo no lo puedo controlar. Yo estoy jugando, estoy entrenando bien. La decisión viene del entrenador, porque ¿qué voy a hacer yo? Yo estoy entrenando, demostrado que puedo. Si ahora la decisión es el entrenador de elegir quién va a jugar o quién es necesario para este tipo de partido y esas cosas. Pero yo siempre entrenando fuerte y estar preparado para ayudar al equipo y para cualquier cosa. Gracias. Vale, vale.